Hello, my friend, yo soy Sly Juan y acabo de ver Dunkirk y voy de camino para el estudio, quote un quote, y vamos a hablar de la película. The enemy tanks have stopped. Why? Why waste precious tanks when they can pick us off from the air like fish in a barrel? There are 400,000 men on this beach. Hey, bueno, como siempre, thank you for being here. Como que está bien nítido que estés aquí conmigo compartiendo hoy que vamos a hablar de Dunkirk, la película nueva de Christopher Nolan, que eso de por sí es un A+, como que Christopher Nolan pues es una buena película. So, vamos a sacarse del medio. ¿Y qué es Dunkirk? Como que es una película que tiene un nombre de una palabra que por lo menos yo nunca había escuchado. Pues básicamente es una película de unos marineros bien hijos de puta que viajan desde Inglaterra por el canal que hay entre medio de Francia e Inglaterra y van a Francia a buscar a unos marineros del Navy inglés que necesitan salir porque los alemanes los van a linchar, los van a matar a todos. Y esa es la película, pero como la hizo Christopher Nolan, pues da por sentado que la película se ve brutal, se escucha brutal, el color brutal, las escenas brutales, los actores le sacan el jugo a todo. Vamos a hablar de esto rápido. Christopher Nolan sabe algo que a nosotros nos gusta y es poner a Tom Hardy en un personaje que no lo escuchemos bien y le tapa la voz y hace... Pero esta vez está guiando un avión y le pone un piloto y toda la película le pone de máscara a Tom Hardy. Y es como decir, sí, por favor, más de esto, por Dios, más de esto es lo que necesita el mundo ahora mismo. Pero volviendo, esta película tiene todos los ingredientes que hace que las películas de Christopher Nolan sean exitosas. Y me refiero a que Hans Zimmer, el alemán que hace la banda sonora de sus películas, también hace banda sonora de Batman vs. Superman, él la hizo, y la de Superman también, de Man of Steel, él hizo eso, entre montones de otras películas. Este tipo es bien bueno porque crea tensión. Cuando tú estés viendo Dunkirk, cuando la veas, o si ya la viste, whatever that is, hay como un reloj haciendo ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch. Todo el tiempo está desarrollado y eso te causa una tensión increíble. Te dice como, uff, ¿qué es lo que está pasando? ¿Está pasando algo increíble aquí? ¿Tengo que tener tensión? Maybe no, maybe sí, no sabemos. Lo que pasa es que como ese ruido está en la mayoría de la película, le da como ese empuje a la película a ser más tensa de lo que debe ser, porque no están pasando muchas cosas a la vez. Aunque la película tiene tres narrativas en diferentes tiempos y los conectan, y al principio tú no... A menos que, pues, que le hagas caso, porque al principio te dan tres fechas en cuestión a hora o días diferentes, pues tienes que asumir que son los tres tiempos, pero si no te lo percibes, pues en la mitad de la película pues te vas a dar cuenta que son tres cosas a la vez, pero en diferentes tiempos, y todas se unen. Y esta en cuestión de ese reloj y todo este timing y todas esas cosas, es como que, ¿qué está pasando aquí? Estoy viendo una película nueva. Esto es Interstellar otra vez, no voy a entender nada. Pero gracias a Dios, sí vas a entender. No es Interstellar que nadie entiende lo que pasó al final de esa película. Nadie entiende lo que pasó al final de Interstellar. Así que para resumir, Dunkerque, con Q o U, en español es otro nombre. ¿Por qué no lo dejan en inglés? Si es Dunkirk. Dunkirk es buena película, como que si no la has visto, pues mira, ve a verla y para darle continuidad a este canal y incorporarla, pues yo la que vi antes de esta fue Valerian y me gusta más Valerian. So, este es el único canal en YouTube y en el planeta Tierra, en la Vía Láctea, que vas a encontrar una persona que le gustó más Valerian que Dunkirk. Con todo y que en Dunkirk está Tom Hardy haciendo del papel de Bane guiando un avión de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Gracias por estar aquí, Corillo, y nos vemos en la próxima. Y disfruta las cosas y la vida. Y para adelante. ¿Qué más hay? ¿Más nada? Págale al banco las cosas.